Para este trabajo vamos a utilizar alambre de cobre plateado de 1 milímetro de diámetro. Ahí tenéis más o menos el calibre al que equivale. Alambre de cobre plateado de 0,5 milímetros de diámetro. Todo esto siempre está en la descripción del vídeo. De 0,8 por si acaso lo necesitamos para cuentas con orificios pequeños. En mi caso es posible, pero si no podéis usar este mismo de 1 milímetro, también os sirve. Voy a usar dos cuentas de 5 milímetros de diámetro. Se llaman separadoras también, son cuentas de metal. Dos para cada pendiente y dos para cada pendiente, 4 y 4. 5 milímetros, 4 milímetros y 3 milímetros de diámetro. De estas voy a usar más cantidad, yo creo que unas 8 aproximadamente. También voy a usar dos bolas redondas de amatista de 8 milímetros. Bolas pequeñitas de amatista, estas son de 0,4. Ya os digo que os dejaré todo en la descripción. Y dos ganchos para pendientes. Y comenzamos. Bueno, va a ser un pendiente para nivel medio, pero yo sé que las hay que están empezando y que son muy muy espabiladas, ¿eh? Así que vamos a comenzar. Voy a tirar un poquito de aquí, enderezarlo un poco, no hace falta tampoco que sea mucho. Y voy a cortar cuatro tramos iguales que van a ser para el centro del pendiente. Luego ya iré haciendo el resto. Bueno, vamos a apoyarlo aquí. Vamos a apoyarlo aquí. 5 y medio, 7. 7 para mí está bien. Si veo que me sobra, pues le corto un poquito. ¿De acuerdo? 7 centímetros. Y como este voy a cortar 4 iguales. Como ya tengo la primera medida, pues ya solo tengo que ir cortando. También depende del tamaño que lo queréis, pues tenéis que contar obviamente alambre más largo. Si el alambre es más grueso, seguro tenéis que cortar alambre más largo. Bueno, ya tenemos aquí, esto va a ser para un pendiente y esto para otro. Esto va a ser la parte central. El siguiente paso va a ser agregarle bolitas pequeñitas aquí en el centro. Así que vamos a coger este paquetito. Fijaos, lo voy a echar aquí porque es mucho más cómodo, aunque luego lo recupere. Lo voy a poner aquí. Y de aquí voy a cortar un pedacito a ojo. Luego ya iré cortando más porque me va a hacer falta más de un pedacito. Así que vamos a quitar el protector. Y aquí habrá como unos 50 centímetros aproximadamente, ¿ves? Unos 50 centímetros, menos, quizás menos. Vale. Voy a colocar una bolita en el alambre finito. Me la voy a llevar aquí, sí, más o menos al centro, para que no tengamos ningún problema con eso. Me la llevo más o menos al centro.
ato uno de los lados. Vale, aquí, y ahora me voy al otro lado. Una. Y dos. Y voy a ajustar muy bien un lado y el otro. De ahí que esto es mejor que esté largo, ¿no? Vale, ya está más o menos centrado. Voy a tirar un pelín más. Y me lo llevo hacia la parte de detrás, los dos cabos. Y ahora voy a probar a insertar aquí un abalorio por la parte de detrás, pero luego lo montamos hacia adelante. Del siguiente modo. Vamos a hacer un pendiente, el hecho de que sea fácil no quita de que sea una pieza elaborada, que esté curiosa. Traspaso con los dos alambres. Aquí traspaso con los dos alambres. Y voy tirando de un cabo y otro. Y ahora me lo llevo a la parte posterior. Bueno, ya una vez sujeto, que están más o menos los dos iguales, pues podemos hacer aquí. Bueno, le voy a dar un par de vueltas más aquí en los laterales. Una. Y dos. Y aquí igual, para que quede más fijo. Y poder hacer las espirales de una forma. Aquí. Más precisa. Con los dos lados ya sujetos. Así que ponemos aquí los dos a la misma altura. Y voy abriendo de un lado y del otro. Ya está, ya sabemos que aquí está el tope. Al otro lado. Y hacemos lo mismo, ¿veis? Una es por debajo y otra es por arriba, pero luego al enrollar vemos que van a quedar todas iguales, ¿de acuerdo? Traspasamos por los dos cabitos aquí en la parte de detrás, de nuevo. Como voy a hacer los dos, no se van a perder, no se preocupen, ¿eh? De ahí que no haya hecho la espiral del tirón, sino que la haga luego cuando tenga las dos piezas semi terminadas. Tiramos de un lado, del otro, y vamos acoplando. 0,5 es una medida muy apropiada y muy fuerte, ¿eh? También ya sabéis que uso 0,4 a veces, ¿no? Que también está bien, pero bueno, preferible para mí, en mi caso, usar 0,5. Depende también del orificio del abalorio que estéis utilizando. Ya tenemos aquí colocada la bola.
Una, dos, una. Las vueltas que le demos dependerá de la anchura del abalorio. Pero siempre contando con que... Vamos a ver aquí. Vale. Siempre contando con que... Tienen que ser iguales. La misma cantidad de vueltas. Otro abalorio. Este va a ser el último. Para mí 4 está bien, ¿eh? Para mí 4 está bien. Traspasamos con los dos hilos en direcciones opuestas. Parece un poco enredoso, pero no. Voy a hacer el otro, verás como ya... A ver, todos los trabajos tienen su tiempo, ¿no? Y este no iba a ser meso, ¿no? Por muy sencillo que sea. Es un tramado, pero bueno, lleva sus abalorios. Vamos aquí. Fijaos que esto se mueve, pero esto no va a tener relevancia de momento porque... Luego va a ir atado a una base arriba y abajo del pendiente. Una vuelta y dos. Y en el otro lado, pues lo mismo. Una vuelta y dos. Yo le he dado tres, ¿eh? Entre abalorio y abalorio, tres vueltas. Entre abalorio y abalorio. ¿Qué me queda? Bueno, pues aquí... Aquí voy a tirar un poquito del cabito. Aquí también. Bueno, pues aquí vamos a colocar un abalorio mayor, ¿eh? Puede ser color plata o puede ir intercalando, como voy a hacer yo, el abalorio morado, ¿de acuerdo? Bueno, pues le damos aquí una vuelta más, tres. Y esta aquí por el centro no va a llegar a ser la vuelta completa, sino que cortamos. Cortamos como va a quedar para el centro, pues ahí no va a molestar. Aún así, pues bueno, vigilamos el piquito y demás. Una vuelta más aquí. Otra más. Otra más. Todo esto va a depender del ancho, como ya habéis visto. Y esta vez sí le vamos a poner una de las cuentas de amatista. Se la vamos a colocar aquí. ¿Vale? Vemos que ya está aquí colocada la vuelta. Pues solo tenemos que dar aquí un par de vueltas. Con una ya sería suficiente. Ahí va. Y cortar en el interior. Yo le voy a dar alguna más. Ahí va, porque veo que tengo tramo suficiente. Una, dos, tres. Pues para el otro lado igual. Una, dos. Esta vez las doy para atrás, ¿veis? Las doy para atrás para que quede igual. Ya que es un tramo muy pequeñito, podemos hacer que sea lo más perfecto posible. Así que la meto por este huequecito, la vuelta, y tiramos, y creo que con una más pues ya tenemos la medida.
Ya podemos cortar aquí también en el interior. Tan próximo ha quedado que no hace falta hacerle nada. Aquí tenemos que abrir también, como hemos hecho en la parte de arriba, pues abrimos un lado y el otro. Así. Vale, vamos a hacer el otro, ¿de acuerdo? Fijaos que así ya podría ser un eslabón. Ya sé que mis vídeos son muy largos, pero eso no debería de ser preocupante para vosotros. Todo lo contrario, de hecho yo hago las cosas muy lentas y debería de ser, pues, bueno, ¿no? Vamos a otra vez utilizar alambre finito. ¿Veis que ha quedado muy poquito? Luego 30, 40 centímetros está bien, 50 corté yo aproximadamente. Cortamos el finito y hacemos lo mismo. Colocamos la bolita pequeñita en el centro más o menos del alambre, aquí, y ya sabéis que tenemos que enrollar. A ver dónde está la bola, que eso es otro. Creo que es muy fácil, ¿eh? 7 centímetros de cada cabo. Vamos a apartar todo para que esta vez veáis muy bien, ¿eh? La colocamos aquí en el centro y damos aquí dos o tres vueltas, ¿no? Primero un lado, esto lo podemos apartar. Dos. Y el otro igual, doy dos para sujetar, ¿no? Luego doy tres si hace falta. Depende del grosor que utilicéis de alambre. Una, dos. Y ahora me lo llevo hacia la parte de atrás. Si no os acordáis bien, pues podéis ir mirando el otro, ¿de acuerdo? Dos, y me lo llevo a la parte de detrás. Y aquí va a ir la bola que traspasamos con los dos cabos. Traspasada y tiramos de un lado y otro hasta que acople aquí entre las dos varillas. Como ya habéis visto, de momento que no se salga lo suyo, ¿no? Pero de momento no importa demasiado eso, porque luego ya lo abrimos, ¿de acuerdo? Para que no os matéis ahí tirando tampoco. Podemos hacer el doblez antes, ¿eh? Pero yo he preferido hacerlo luego. Tiramos de un lado, del otro. Y así, me lo llevo un poquito para arriba. Y aquí, pues lo mismo. Uno. Dos. Vámonos aquí en el otro lado también. Uno,
Y 3. Sabemos que va hacia detrás porque una queda más abajo y otra más arriba. Luego esta va a quedar aquí, al lado contrario. Y aquí es donde tenemos que insertar otra vez el avalorio en las dos direcciones. Fácil, ¿no? Podéis hacerlo de otra manera, luego os explico que va a ser muchísimo más fácil. Obviamente no va a quedar igual a la vista y va a ser diferente, ¿no? Pero podéis hacerlo de otro modo. Vamos tirando de un ladito y del otro para que no quede doblado ni se casque de lado. Muy apropiada esta medida, 0,5. Muy apropiada para perlas y para muchas cosas, Bueno, pues ya tenemos aquí el otro avalorio colocado. Vamos a poner una más, recordáis que es una más, Pues otra vez giramos alrededor. Una, dos y tres. Y hacia atrás. Una, dos, tres. Y hacia detrás. Ya solo nos queda ponerle la última bolita, que va a ser aquí. Voy a mirar que esté similar. Está quedando la fila más o menos similar, La medida es muy similar, eso importa. Vamos a ver, esta queda por delante, pues la otra hacia detrás. Esa va a ser nuestra guía para saber dónde tenemos que traspasar. Traspasamos la bola en direcciones opuestas. No es tan difícil y sé que mis vídeos se ven muy bien, Que veo por ahí otros vídeos de tramado que digo, madre mía, el que ya sabe, sabe lo que está haciendo, pero el que no, pues le va a costar. Porque no se ve nada, se ve el alambre con dientes de sierra, se ve, no se ve en alta resolución. Si tenéis algún problema de que se vea turbio o algo no va bien, pues ir a configuración, calidad de imagen y ponerlo al máximo, a lo que dé HD, alta definición sería en este caso, ¿de acuerdo? No vais a tener problemas para ver ni siquiera este alambre tan fino. Bueno, veis, aquí montamos la bolita morada, ¿recordáis? Pues aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a dar unas cuantas vueltas. Una, dos, tres. Voy a medirla así, porque tampoco es. A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Creo que es cuatro. Y nos vamos otra vez al lado contrario. Fijaos cómo va quedando. Una adelante, una detrás. Luego la aplastamos. Eso es para guiarnos y para que quede bastante reforzado, Bueno, pues ya está aquí y en el otro lado igual. 1, 2, 3 y 4. 4 porque la bolita esta es más ancha. Vamos a llevárnoslo aquí hacia el centro y aquí es donde vamos a hacer el corte, aquí en el interior.
todo esto lo vamos a aprovechar, así que corten tramos de medio metro, de lo que crean conveniente, porque va a ser aprovechado todo en este trabajo, ya que tenemos que hacer más amarres, Bueno, y antes de continuar voy a medir la parte de arriba. ¿Veis? Aún se pueden mover. Voy a ir midiendo la parte de arriba. Fijaos, yo creo que está más o menos en la medida. Si no, pues lo cambiamos. Ahora sí podemos medir mejor. Pues mira, más o menos esta viene a ser la medida. Un poco más para arriba me lo llevo aquí. Podemos hacerlo a la vez, este doblez puede ser a la vez. Si vemos que nos sobra una puntita, pues la cortamos luego antes de doblar. ¿Y qué nos queda aquí? Bueno, pues fijaos la medida de los abalorios plateados, está igual. Nos queda colocar solamente la bolita morada, ¿de acuerdo? Así que vamos a colocar la bola de amatista. Ahora este queda hacia abajo, va quedando todo igual, Esta que va montada aquí, la otra va más abajo, pues va a ir quedando todo igual, ¿vale? Este abajo, pues ya sabemos que va aquí la bola morada, la bola de amatista. Y este es el tramado que lleva este pendiente, muy fácil, ¿verdad? Muy fácil, lo demás van a ser amarres y formas básicas como espirales y demás. Y ya está. Yo voy a ir aquí oprimiendo un poquito. Cuidado cuando hagáis esto, que pueden saltar las bolas. Vamos, abrimos un poquito para que encaje lo mejor posible. Y a enrollar otra vez de nuevo. Vale. Aquí. En el otro lado dimos tres vueltas y luego pasamos la hebrita de alambre hacia el otro lado. Pues vamos a hacer aquí lo mismo. Dos y tres. Y va a pasar por la parte de atrás que queda en relieve. ¿Veis? Por aquí detrás. Una más, sí. No le dirás tres. Ahora sí, tres y hacia el otro lado. Voy cerrando y abriendo conforme a mí me va interesando para acoplar mejor. Y aquí este trocito lo cubrimos también con tres vueltas, ¿recordáis? Pues igual, se hace los dos iguales. Intentamos no montar, ya que son tramos tan pequeñitos, ¿no? Que son más que nada para empezar. Perdón, pues vamos a intentar no montarnos, sino que todas las vueltas queden ordenaditas, bien puestas y que sea agradable a la vista. Vamos a ver, una vuelta más aquí si le cabe. No, ya está, ya está, ya aquí podemos cortar. Y este pedacito pues también lo vamos a aprovechar, Aquí se va a aprovechar todo en este diseño porque va a llevar más amarres. Bueno, pues vamos a doblar aquí también en la parte de abajo. Fijaos, aquí doblamos, ¿no? Vemos que no está exacto del todo, pero luego lo vamos a cortar los dos a la par.
Así que ponemos uno delante del otro, aquí, uno delante del otro. Y cortamos esta puntita. Y con el otro pues hacemos igual. Vamos a darle la vuelta. Es poca cosa, pero bueno, va, si queda mejor ordenado, ¿no? Pues va a ser mejor, ¿no? Vamos a medir aquí, aquí. Vale, pues ya lo tengo. Punta y punta. Y en el otro lado lo mismo. Pegamos aquí los dos. Pegamos aquí los dos. Cortamos el piquito. Y aquí igual. Son piquitos muy pequeñitos, pero que van a marcar la diferencia a la hora de que el diseño quede. Bueno, ¿qué más? Bueno, pues aquí vamos a hacer dos espirales. Dos espirales, que digo, una en cada tramo. Dos espirales que van a estar un poquito abiertas porque va a ir atado a la parte de arriba. Luego no pueden estar cerradas del todo, ¿eh? Tiene que caber por ahí el tramito de alambre finito. Lo pegamos aquí a la base, en el otro lado lo mismo. Ya esto es, bueno, es menos entretenido. No que sea más fácil ni más difícil, entretenido. Siempre estáis pidiendo, has tramado, has tejido alambre, no sé qué. Y luego, cuando hago cualquier cosa de ese tipo, por muy pequeñito que sea el tejido, parece que os echáis atrás, ¿no? ¿No? Y creo que es porque habéis intentado hacer tejidos quizá demasiado largos, ¿no? Demasiado tedioso. Sin embargo, estos tejidos tan pequeños pues no tenían por qué tener dificultad para nadie. Solo eso, tener un poquito de paciencia y ya está. Las prisas enemigas del arte, enemigas de la manualidad, enemigas de casi todo, diría yo, ¿eh? Fijaos cómo va quedando aquí la espiral, un poquito abierta, ¿eh? Con que quepa el alambre finito es suficiente. Vale, aquí hasta el final. Sé que ven muchos diseños con las espirales muy abiertas. Ojo. Pueden enganchar en el cabello, la ropa y demás. Hay diseños muy bonitos, pero que a la hora de la realidad, de utilizarlo y demás, pues no valen. Ya sea porque se enganchan, porque pesan mucho, porque... Y bueno, sí, están ahí, ¿no? Para un pase de modelo. Pasar por un pasillito y luego colar para adentro, pues bueno. Pero no son para llevarlo, ¿no? Son, yo diría que para decoración, ¿no? Ni siquiera para novia lo haría yo, algo así, ¿eh? Aunque aquí las novias son muy, muy de usar perlas de la familia y demás. O de comprar una tiara en una tienda que suele ser del chino directamente. Aunque se la venden más cara. Vamos aquí a oprimir un poquito, ya que las bolas son de metal, aprovechamos. Y fijaos que ya no bascula, ¿eh? Y eso es por el ángulo que le hemos hecho al hacer las espirales. O sea que ya
podríamos utilizarlo así y no va a bascular. Terminamos de hacer aquí las demás espirales. Bueno, yo sé que lo he dicho muchas veces. Este diseño es personal. No quiere decir que por ahí no haya alguno parecido, ¿no? Porque son cosas tan obvias que a cualquiera se le puede ocurrir. No exacto, eso sería extraño, pero bueno, cosas más raras he visto. La mayoría de las joyas que llevan espirales pues vienen de Grecia, ¿eh? No quepa duda, ¿eh? La mayoría están inspiradas en diseño griego. De hecho, yo diría que son los que más han usado las espirales, también romanos, ¿eh? Y luego ya todo el mundo. Hay un diseño parecido por ahí. En mi mismo canal pueden mirar en lista de reproducción. Son unos pendientes dorados estilo griego con una cuenta de lágrima transparente. Están muy bonitos también y son más fáciles porque el tejido no lleva abalorio, sino que es así de corrido y lleva tres cabos, y está hecho con un sistema bastante similar, más alambre y menos abalorio. Este es, bueno, más delicado. Vamos con la otra espiral, ya solo nos queda una. Brisa, bueno, pues apaga y vámonos. Vamos aquí, este ojito, ¿ves? Como tiene que estar separadito, pero que no abierto, que no se enganche. Luego aquí todo pegado al cuerpo, ¿eh? Y lo mismo el otro. Ya está. Vamos a poner aquí lo más derecho posible. Observamos uno por otro para que estén lo más similares posible. Vemos que podemos tirar un poco más hacia arriba de este y del otro también. Medimos las veces que haga falta. ¿Veis? Esto también os vale para mariposa, ¿no? Que os gusta tanto hacer mariposa. Bueno, pues ya tenemos aquí de momento terminado. Esta sería la parte vista, pero bueno, eso tampoco tiene mucha relevancia. Digo que la parte vista porque es la que sobresale la amatista, ¿eh? Esto si lo hacéis, que sea con mucho cuidado, Vamos a hacer las otras dos partes, los otros dos trozos de el cuerpo del pendiente. Para eso vamos a usar el mismo alambre de 1 milímetro. Ya veis que cortamos 7 por 4 para cada uno. Pues vamos a deciros una medida también, que os gusta mucho la medida, aunque luego no la utilizáis. Vamos a ver. Pues vamos a cortar esta vez. Voy a ponerlo desde aquí, desde que empieza la regla. Vamos a cortar 6. Yo creo que 7. Otra vez 7 no, sería una medida bastante adecuada, ¿eh? Si vemos que nos sobra, pues cortamos. 7 por 4.
Bueno, aquí tenéis vídeos sin corte, sin cámara rápida, sin secuencia fotográfica. El que no lo hace, probablemente tardéis menos que yo porque yo ando explicando, pero bueno, no es muy buena idea. Pues si tardáis menos, si tardáis lo mismo o más, podéis probablemente hacerlo mucho mejor, ¿eh? Y eso me alegraría que alguien lo mejore. Bueno, pues todos los tramos son de 7. Vamos ahora a hacer 4 piezas iguales también, ¿eh? Voy a doblar por la mitad aproximadamente. Ya sabéis cómo se dobla la mitad. Vamos mirando un lado y el otro así hasta que topen. Hasta que topen, que estén exactos. Y ahora lo colocamos aquí en el lateral. Y doblamos. Voy a dejar aquí un poquito más de 90 grados. Voy a hacer lo mismo con todas las piezas. Aquí sí podría cortar, ¿no? Porque son todas iguales, ¿no? Bueno, pues sí, podemos cortar para que no sea, para que no llegue a una hora. A ver, aquí, aquí sí. Un lado, el otro. Un poco más de 90 grados. Y vamos con las demás piezas. ¿Veis? Aquí, bueno, un lado, el otro, hasta que quede enfrentado. Y aquí pues doblamos y le hacemos un poco más de 90. Son piezas de repetir, ¿no? No me importaría emitir en directo, pero esta hora es bastante rara. Ya no para mí, sino para que emita otra persona que usa el mismo lugar. Y ahora le molesto. Vamos, le molesto. No, creo yo que molesto un poco. Porque lo necesito para colocarle el intro y demás. Bueno, pues aquí vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en los otros extremos, por 4. Yo voy a hacer una, la voy a hacer muy despacio, os corto y luego continúo, ¿de acuerdo? Para que no sea el vídeo tan largo. Esto va a quedar como una forma de corazón. Y la espiral también va a ir abierta porque va a llevar sus amarres, ¿de acuerdo? Aquí ya sabéis que tiene que caber el alambre fino. Mira, el corte queda aquí. Bueno, pues para mí es una medida apropiada. No la haría ni más cerrada ni más abierta. La veo bien ahí. Y el otro igual, mismo. Ya tenemos aquí una especie de corazoncito hecho, ¿verdad? Terminado en 2 espirales. Pues yo voy a seguir haciendo lo mismo con las otras piezas. Y ahora os digo cómo se continúa, ¿de acuerdo? Se vayan. Bueno, vamos a continuar. Yo ya hice todos los caracolillos a esta especie de corazones. Fijaos los trocitos que me están sobrando de los amarres de lo que conté antes. Para el lado, esto no vale. Pues bueno, vamos a... tenemos dos para cada pendiente. Pues vamos a abrir aquí. ¿Con qué sentido abrimos? Pues para colocar aquí un abalorio de amatista, ¿de acuerdo?
Aquí hay un trocito pequeñito, yo creo que este mismo nos va a servir para insertar ahí el abalorio en el centro. Eso va a hacer que quede mucho más fuerte, aunque no es necesario, más que nada es decorativo. Así que le colocamos su bolita aquí. Como es un tramo muy cortito, pues vamos a doblarla ya por los laterales para que no se nos vaya a escapar. Y aquí insertamos en los lados. Fácil, ¿no? Esto es más fácil todavía. Ya lo difícil lo hemos hecho, que es el tramado, que tampoco es que sea tan difícil, ¿no? Sino que es más entretenido y además no he cortado para que no se me pierdan, ¿eh? Una vuelta, vamos a apartar todo esto para que veáis mejor. Aquí lo mismo, una vuelta. Vale. Y traspasamos aquí otra vez. Para eso dejamos la espiral abierta para poder hacer esto, por ejemplo. Entre amarres y demás también. En vez de utilizar argolla, pues que sea más compacto. Tiramos aquí un poquito, ya tenemos dos. Y este pasamos por el ladito. Vamos a aprovechar muy bien, los dos tramos de uno, no sé si eran 30, 40, 50 centímetros, sino pues hubiéramos ido cortando más, tampoco habría un problema con esto, ¿no? Bueno, pues realmente esto ya de aquí no se va a escapar, así que vamos a tirar hacia detrás, muy bien, acoplado. Y cortamos aquí en el interior. Vamos a mirar porque yo soy una tramposa, ya estoy aprendiendo y he hecho ya uno, porque parece muy lento por lo visto, ¿no? Pues yo hago vídeos de 40 minutos y veis 4 o 5 minutos, todos no, claro, todos no. La mayoría de esa gente que lo ve 3 minutos, pues bueno, o hará poco o sabe muchísimo, ¿no? Y viene a ver el modelo sin más, pues le bastaría con la fotografía, ¿no? Bueno, ya está aquí todo presionado. La parte de delantera es la que sobresale el abalorio. Eso ya lo sabemos. Tenemos aquí colocado el abalorio. Ya sabéis que la parte de que sobresale, que no lleva el corte, va a ser la que va a quedar en la cara vista, ¿de acuerdo? Pues este lo mismo, ya sabéis que este va por detrás, este queda en la cara vista y luego va a ir así enganchado. Aquí vamos a atarlo también, pero le vamos a poner dos abalorios. Vamos a atar antes la parte de debajo. Es así, sí, así. Así me gusta más. Bueno, cuestión de gusto, ¿no? Cada uno, ¿no? Así me gusta más. Aquí, aquí. Bueno, yo creo que lo veis bastante bien, ¿no? Encontraréis, bueno, hay muchos canales buenos que se ven muy bien, pero encontraréis que este se ve muy muy bien, ¿eh? Porque está en alta definición. Vamos a ir atando aquí poco a poco, sin apretar demasiado para que no quede montado, y vamos aquí metiendo por la última vuelta de la espiral. Y ya lo estoy haciendo mal, fijaos, ¿eh? Qué fácil es equivocarse. Bueno, no pasa nada, porque como es la primera vuelta, no vamos a tener aquí inconveniente de atar hacia el interior.
Pero es más fácil desde el interior hacia el exterior, ¿eh? Vale. Vamos tirando del cabito. Vamos tirando del cabito. Le vamos a dar por lo menos tres vueltas. Por lo menos tres. Aquí tenemos dos, pues bueno, pues una más. Este ya ha quedado muy cortito, pues este ya no nos vale. Y así es como tenía que ir colocado, ¿no? Del interior hacia el exterior, que queda mucho mejor y es más fácil de manipular. Y ya este es el pedacito que nos queda de todo el tramo que cortamos antes. Ver, aquí ya es la tercera vuelta. No vamos a montar aquí, ¿eh? Vamos a dejarlo todo ordenadito y bien hecho, ¿eh? Porque no merece la pena. Son tramos tan cortos que las prisas no nos van a traer nada bueno. Pues ya está, tres vueltas. En el otro lado vamos a hacer lo mismo. Aquí, aquí. Ya vemos que no pincha. Pues ahora sí vamos a tener que cortar de nuevo un pedacito del alambre finito. Yo creo que, a ver, este parabolista, este, bueno, con esto tengo suficiente. Aquí habrá unos 15 centímetros. Yo prefiero que me sobre. Vamos a atar el otro lado. Del interior hacia el exterior es más fácil, ¿eh? No, no seáis como yo de burro. Ahí va. Por aquí. Una vuelta. Vamos. Aquí quede ajustadito, pero sin montarse, ¿eh? Dos. Y ya la tercera. Va a quedar muy bonito este pendiente, ¿eh? Yo lo recomiendo a los que tenéis tantísimas ganas de hacer tejido, de aprender, pues son tejidos muy pequeñitos, ¿eh? Y luego el 05 es un número muy cómodo de manejar. Aunque si trabajáis con aluminio podéis usar también 0,8 o 1 milímetro. Pero tratándose de cobre es muy apropiada esta medida. Bueno, pues ya tenemos aquí las tres vueltas también. Vamos de un cabito, del otro. Cortamos. Este no vale. Oprimimos para que quede aquí bien ajustadito. Ya vemos que van quedando muy similares. No veis el otro, yo sí lo estoy viendo. Pues aquí vamos a atar del mismo modo. Pero vamos a dejar un tramo donde vamos a insertar estos abalorios de 4 milímetros. Así que hemos usado de momento. A ver, esto está bien aquí. Sí. Yo he notado por ahí un piquito, pues esto hay que solucionarlo, ¿eh?
Ya está. Aquí vamos a insertar unos abalorios. Bueno, lo voy a atar ya. Esta es la parte delantera, Así que va a ir aquí montado por la parte delantera y vamos a girar hacia el exterior. Tres vueltas lo veo yo aquí suficiente, Vale, tiramos, ya tenemos aquí las tres vueltas, podemos cortar ya incluso aquí en la parte de detrás. Este cabito corto que nos ha servido para tirar. Insertamos el abalorio plateado de 4 milímetros. Todo esto teniendo en cuenta la parte delantera, que los cortes vayan detrás. Es tiempo, no tiene más secreto esto. Este pitito aquí, hacia adentro. Y ahora lo colocamos en este lado. Aplastamos un poquito con la mano para que no quede montado, sino que quede aquí sueltecito. Y enrollamos. Vamos a dar tres vueltas igual. Ya tenemos aquí dos, pues la tercera. Y listo. Ajustamos aquí bien la vueltecita. Y ya podemos aquí también cortar. Listo. Oprimimos. Oprimimos. Juntamos. Vemos que no pincha aquí. Al otro lado el mismo valor. Del interior al exterior nos va a resultar mucho más fácil. Aunque se puede hacer de las dos maneras, ¿no? Cada uno se apaña como le parece mejor. Y ahora se cayó. Bueno, ahora la recuperamos.
esto. Tenemos aquí las tres vueltas, pues ya podemos aquí cortar este cabito. Mete la punta hacia adentro. Y nos falta la bolita que se ha caído. Lo mismo da ponerla antes que después, ¿no? Son manías extrañas. Atamos aquí. Ya no vamos a necesitar nada más que el gancho y el abalorio para colgar. Dos y tres. Damos vuelta hacia atrás cuando se enrede. Bueno, ya tenemos aquí las tres vueltas. Tiramos bien, ajustamos, cortamos, enderezamos. Tenemos cuidado con el piquito de meterlo hacia adentro, que no clave. Bueno, lo normal, tomarse las cosas con calma, ¿no? Y ya aquí le podemos poner el cierre. Nos fijamos en la parte delantera, pues está muy fácil, ¿verdad? Porque las amatistas sobresalen hacia adelante y los cortes de los amarres van hacia atrás. Bueno, y aquí tenéis un pendiente de tejido muy fácil, eso sí, con muchas piezas. Y aquí ya por último lo que le vamos a colocar va a ser un abalorio, ya un engarce, me imagino que sabéis hacerlo. Le vamos a colocar el abalorio. Y listo. Siempre que tengáis la oportunidad y tenga un huequito, pues metéis el alambre en el huequito, ¿de acuerdo? Y ya está. Con el otro hice lo mismo, es obvio. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, suscríbete. No olvides activar la campanita. Muchas gracias y hasta otra.